Hoy vamos a hablaros de cómo vender una casa si queréis venderla y queréis ganar un dinerito. Nosotros queremos vender una casa, que es la nuestra, pero nadie nos la compra todavía. Pero lleva muy poco en el mercado. Vale, lleva muy poco. La hemos puesto en el idealista.com, la hemos puesto, comprado cartelitos en un chino y puesto en las ventanas. Te llama gente pesada, tienes que atender, sonreír, ser amable. Porque a mí me llamó uno el otro día que me decía, pero que yo no quiero un bajo. Y yo le decía, bueno, es un primero. Bueno, pues nada, hasta luego. No, pero ¿cuántos metros tiene? No tienes por qué sonreír si te llaman por teléfono. Bueno, o sea, pero ser amable. Es que este era un hijo puta que lo que quería era hablar conmigo un rato y me decía, yo no quiero un bajo, pues cuélgueme. Pues seguía, no, pero ¿cuántos metros tiene? Me preguntaba todo. Yo la limpio todo el rato. Cuando va a venir alguien me pongo súper nerviosa. Y luego vino una señora el otro día a regañarme porque le parecía que estaba cara. Y entró en mi comedor y se puso a regañarme. Sí. ¿Tú crees que la vamos a vender? Sí, sí, esto se va a vender porque es una casa que está en Madrid Río, con 3 habitaciones, es como un chalecito, es un bajo pero al mismo tiempo parece que es un primero, está rodeado de jardines, es súper silenciosa, tienes derecho a plaza de garaje si quieres, tienes una piscina municipal enfrente que el bono es muy baratito. A mí cuando me preguntan, ¿tiene piscina? Digo, sí, es calefacción tiene central, piscina, pero no es nuestra, pero está muy cerca. ¿No? Y además ahora que estamos con todo este rollo de... Pues todo de compartir, de la solidaridad. Pues eso. Tiene aire acondicionado. Y sí, tiene dividido entre el salón y las habitaciones. Puedes no tenerlo aquí, tenerlo allí. No tienen plaza de garaje, sí, pero sí. Tienes derecho. Bueno, pero hay que decir la verdad. ¿Qué cojones? Tienes derecho a plaza de garaje por 30 € al mes, que está muy bien. 36. Yo digo 30. No puede ser porque es luego piensas que has engañado a la gente. Bueno, ¿qué más tiene nuestra casa? Es esta. Y luego también unas técnicas que utilizamos cuando vienen las personas a comprar la casa, a ver si la compran. Nosotros nos enteramos un poco de quiénes son, ¿no? Por teléfono, ay, tenéis hijos y tal. Sí. Y depende de lo que nos digan, pues de repente, si tienen hijos, dejamos algún libro infantil por ahí. Y yo he hecho ambientador de Nenuco. Yo pongo como una musiquita baja del Spotify relajante por si vienen con los niños. O sea, si tienen niños, todo rollo infantil. Si es más así sensual su voz, pues he hecho un perfume de mi amiga Esther, que es como sexy. Y luego yo no soy mucho de decir, pues hay una pareja italiana que está a punto de darme la respuesta meter presión. Yo meto presión y les digo, estoy pendiente de otra gente, pero es que no la vendemos. A mí no me gusta porque me gusta que esté relajada la persona que va a tomar la decisión. Una cosa que yo voy a hacer, que mañana vienen a ver los unos. Va a venir mi amiga Carolina, me ha dicho que va a estar con 1 metro midiendo el salón. Como si fuera una que lo va a comprar. Y que les cruces con ellos. Sí. A mí, bueno, por ver a Carolina, que es súper divertido. Pero eso también lo podéis hacer si queréis vender la casa. Yo no lo recomiendo. Que vaya una amiga vuestra y haga que la va a comprar. Yo creo que la persona que viene a comprar la casa tiene que ver en mí una apatía y indiferencia. Ya, y tanto que lo ve, que te sientas ahí no hablas con ellos. Sí, hablo. Eso es mentira. Pero a mí ¿tú crees que a mí me notan ansiedad? Eso es mentira, yo hablo con ellos. ¿Pero tú crees que a mí me han notado ansiedad estos días? No, notan un exceso de amabilidad en ti. Hay que notar indiferencia. Vale. O sea, como decir, me da igual. Si no me la compras, o sea, me da igual si no me la compras. Esta casa es genial. Que no me hago, me da igual, ¿sabes? Y comprárnosla ya alguno. ¿Lo ves? O sea, a mí es que... Es comprarnos la casa, por favor. ¿Sabéis por qué? Porque yo ya sé que está comprada en el futuro, entonces no tienes por qué agobiarte. Yo tengo llaguitas en la boca porque quiero que alguien ya nos la compre, porque yo se la compré a un señor, que me la compre a mí otro. Yo prefiero que me lo compre una pareja, con un hijo, ¿sabes? Esa pareja hijos. Que le gustó el otro día, que volvieron a repetir y que nos hicimos mucha ilusión, ¿tú crees que se la va a quedar? Me da igual. Ellos dijeron que les dio muy buen rollo la casa. Pero tanta apatía tuya, a lo mejor dijeron, pues no, este chico no quiere que se la compremos. Era como decir, estoy de tu lado, esta es una decisión muy importante. Están de tu lado. Yo dije, esta es la casa de todas las que he tenido donde mejor he estado, donde más feliz he sido, donde más a gusto he estado. Sí, pero es que casi era, así que no me la compres porque quiero seguir siendo feliz en ella. Pero eso es genial. Yo les dije, si no me la compráis, hay otros que están ahí esperando. Me gusta meter caña. La indiferencia es otra forma de meter caña. Bueno, comprárnosla, ¿no? Lo que vosotros queráis.